se acabó. ¿Estás jodiendo? Es mi camarín este, rajá de acá. No, para. Me parece que otra vez quedó claro, yo soy tu medical trainer. Medical, sí, mirá cómo las trae chocolate. Medical trainer, te vas a morir de un paro cardíaco. El señor Jorge Lanata me va a dar consejos a mí sobre cuidar la salud. Dale, ¿algo más? No, bueno, dale, es periodismo serio. Jorge, dale, déjame de joder. Vos me quedás. Tengo que ir a hacer el monólogo. Mira, yo te tengo que cuidar de cerca a vos. Sí. Y aparte, ¿sabes de quién es este? ¿De quién es? De Suárez. ¿Crees? ¿Se lo afanaste? Sí, se lo afané. Yo tengo pase libre. Jorge, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Perdón, pase libre en todo el canal. En todo el canal. ¿Querés que te Están locos, quítenle el pase a esa mina, en serio. No puede tener un pase libre. Alguien hable pase, dale. Bueno, che, Jorge, escúchame. Sí. Una cosita. Primero, que habíamos hablado de esto. ¿Qué tiene? De negro, dije. No, disimula, Jorge, disimula. Me lo trajo Bárbara, me queda lindo, mira. No, mamá, no, está todo bien, pero bueno, después voy a hablar con ella. No, tampoco la boicotees, viste, vení que te voy a hacer el monólogo. ¿Cigarrillo electrónico, qué onda? Acá lo tengo. ¿Cuánto te fumaste? Hoy fumé un pucho y nada más, y después masiqué el electrónico. La ecología se fue al carajo, ¿no? Porque con las pilas que estás usando, ¿no? Uso pilas biodegradables, no me rompas más la bola que tengo que ir a hacer el bueno. Bueno, dale, que te controlo. Yo me quedo por acá, te voy a controlar. Dale, dale, vamos. Qué mango. Qué manga de hipócritas. Paren, paren. Yo los vi a ustedes aplaudir antes, si no aplaudían así. Tuvo que venir Scott para arengarlos, para decirle que aplaudan como en televisión. Ahora manga de hipócritas de mierda. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Esta semana coincidió la Pascua Católica con el Pesaj judío. Y es curioso porque las dos religiones se unen en la ceremonia de los huevos. O sea, nos rascamos los huevos toda una semana. A esta altura el kirchnerismo es un gran huevo de Pascua. A medida que se va descascarando, uno va descubriendo cada vez más sorpresas. Esta semana hubo una gran polémica con Coqui Capitanich, el jefe de gabinete. Dicen que presentó la renuncia por cuarta vez, pero Cristina no se la aceptó. Pobre Coqui, a esta altura ni la presidenta lo toma en serio. Hasta hubo incluso quienes decían que había renunciado por la imitación de Olly Junco. Realmente, si no renunció antes porque el Chaco es un desastre, no va a renunciar ahora por esta pelotudez de Olly Junco, realmente. Hablando de la imitación, los legisladores del Chaco repudiaron el sketch. Se ve que no pasa una mierda en el Chaco, que los tipos hicieron una sesión para repudiar el sketch. Yo les digo un solo dato del Chaco. El 60% de la gente en el Chaco no tiene agua potable. El 60% de la gente. El Chaco está lleno de agua, porque hay ríos, etcétera, pero no tienen agua, o sea, no hicieron los caños que van desde los ríos y las lagunas a las casas de la gente. No tienen agua. Esta es la década ganada para el Chaco, ¿no? Que 6 de cada 10 personas no tienen agua. Bueno, los tipos, en cambio de hablar de eso, discuten esta forrada que hicimos nosotros, que no le... Bueno, a ver si se entiende lo de hoy y cualquier otra cosa que hacemos. Es un chiste. ¿Cómo se van a tomar en serio un chiste? A mí me da hasta vergüenza tener que aclararlo así, pero chicos, es un chiste. No puedes analizar en serio un chiste. Yo vi cada imbécil esta semana en la televisión, sociólogos, televilólogos, cualquier cosa, analizando con un discurso rarísimo esta pelotudez de poner... No tiene ningún sentido. Es bizarro, nos divierte porque es bizarro. Hasta Mirta se quejó del humor en el programa. Mirta dice que no le gusta el humor en el programa. Ojo, Mirta, porque yo voy a contar qué no me gusta de Almorzando. Les cuento aparte. Oggi, hace 2 meses que se entrena para ese personaje. Le dimos clase de oratoria, clase de peronismo. Incluso cagó a palos a un Cuom para compenetrarse del personaje. Bueno, me informa la producción que Capitanich está dando una conferencia de prensa en este momento, domingo a la noche. Míralo. Buenos días a todos y a todas. Hoy quiero ser muy breve. Sí, perdón, Capitanich, una pregunta antes de empezar. ¿Por qué el gobierno está promoviendo ahora una ley en contra de los piquetes si antes hizo todo lo contrario? No. No es la intención del gobierno de ninguna manera prohibir los piquetes. Simplemente se trata de una disposición direccionada a resignificar la legitimidad de las protestas para armonizar la circulación y entendimiento social. No, disculpe, le pido perdón.
Lo que pasa es que me parece gracioso, viniendo de ustedes, que todos estos años dijeron otra cosa. Vos te burlás, me criticás, y encima yo te tengo que perdonar. Vos me agredís, vos me humillás, y una carta documento me mandás. Está todo mal. Eso es todo. Buenos días. Bien. Atención, semiólogos. Vamos a repartir el tape así después lo analizan. ¿Qué quiso decir con buenos días? ¿Qué quiso decir con eso es todo? ¿Por qué bailaban? ¿Qué quieren ser los chongos? Tiene un montón para discutir esta semana. Bueno, otro que tuvo un ataque esta semana fue el neonazi sensible. El hombre del barrio El Tambo, Luis de Liga, que dice que se descompensó en el programa de Del Moro. Míralo. ¿Quién trajo la droga a la Argentina? Cuéntenos. ¿Quién trajo la droga a la Argentina? ¿Quién la trajo? ¿Quién la trajo? El Sabeta de Banfield la trajo. El Sabeta de Banfield la trajo. Del nombre, ya sabemos que era del nombre. No, del nombre. Ese que está tapado, atrás de masas, que hace campaña para masa. No, del nombre. Ese trajo la basura de la droga y el narcotráfico a la Argentina. ¿Quién trajo la droga? ¿Ustedes se creen? ¿Ustedes se creen? ¿El nombre? ¿Ustedes se creen que hay pibes chorros? ¿Que nacieron de un repollo los pibes chorros? ¿Ustedes creen que nacieron de un repollo? Nacieron de los 90. Nacieron de los 90. Le sacamos la escuela, el trabajo, la familia, el amor. Y hoy vienen por todos nosotros. Necesitamos escuela, educación, presupuesto, amor, amor, amor. Mucho amor. Bueno, varias cosas sobre esto. Primero, bastante cagón, ¿no? Porque en lugar de decir Duhalde, dice el Sabeca de Banfield. Si vas a hacer una denuncia, decir sobre quién. Igual te digo, si quieren saber quién es el Sabeca de Banfield, le pueden preguntar a la millonaria de Santa Cruz, que nombró de vice al DJ de Mar del Plata, que es amigo del juez que le alquila departamentos a los puteríos. ¿Lo ubican? Bien. Yo creo realmente que esto que vimos, este papelón de Delía, fue un acting, que no fue en serio. Incluso dicen que de ahí lo llevaron al hospital de actores. Según él, fue un bajón de insulina. Yo soy insulino dependiente, tomo dos veces insulina, 12 a la mañana, 6 a la noche. Nunca me pasó una cosa así. O sea que no versé, no le pasa eso a alguien que necesita tomar insulina. A lo sumo te mareás, ¿me entendés? O te agarra mucha sed, pero no te volvés idiota como esto que acabamos de ver. Bueno. Y un encanto, lo de amor, 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 dicho por Delía. Hoy vamos a terminar el programa con un homenaje a Delía, hecho por nuestro director Luis Barros. Vos es que parece que Delía, con tanto amor, está a punto de ir a besar un rabino al Muro de los Lamentos. En cualquier momento viaja para allá. Y hablando de actores, otro que se consagró fue el ex ministro de Economía, Hernán Me Quiero Ir Lorenzino. ¿Te acordás de Lorenzino? Bueno, fue un segmento en Paca Paca para explicarle a los nenes por qué hay que garpar impuestos, así ellos se gastan la plata. Míralo. ¿Quién es usted? ¿Ustedes quiénes son? Yo soy Benja y vengo a buscar mi tesoro. ¿Qué tesoro? Vamos, no te hagas, el tesoro. La maestra me contó que acá hay un tesoro nacional. No. Espera, siéntese un cachito. Cuénteme un poco a ver qué es lo que andan buscando. Mire, lo que pasa es que Benja cree que la plata de los impuestos viene acá y quiere recuperar su parte. Por ejemplo, lo que paga por chicles, o lo que paga por sudici, o por un chocolate. Bueno, no funciona tan así. No está tan equivocado, pero no funciona de esa manera, Benja. Pero yo quiero mi tesoro. Yo te entiendo, pero dame un momentito. Como en cualquier familia, el sueldo de papá y mamá, ¿para qué lo usamos? Para las cosas que necesitamos para vivir. Bueno, el Estado es una gran familia y usa la plata de los impuestos para pagar los sueldos de los docentes para la escuela, los bancos de la escuela, los pizarrones. ¿Pero quién decide en dónde se usa la plata de los impuestos? ¿Quién decide? El Congreso. Y que, entre otras cosas, aprueban todos los años una ley muy importante que se llama la Ley de Presupuesto. Ahí se define qué cosas, en qué cosas se decide gastar la plata.
¿Entonces no hay un tesoro? No, Benja, no como vos te lo imaginabas. Hubiera sido lindo ser rico, ¿no? Y sí, a todos nos gustaría ser ricos. Pero bueno, vamos a casa, dale. Vamos, vamos. Bueno, muchas gracias. Chao. 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 Como quieran. Hay un premio Nobel de literatura que fue aparte, que le inventó la lógica matemática, que se llamaba Bertrand Russell. Y Bertrand Russell siempre decía, haga cualquier cosa, pero por favor no le mienta a los niños, ¿no? Bueno, hay otros invitados próximos para Paca Paca, todavía no lo grabaron, pero están por ir. Milani le va a explicar derechos humanos a los nenes. Y Jaime les va a hablar de lucha contra la corrupción. Es un ciclo. Y también estuvo Timmerpunk, explicándole a los chicos cómo ser un niño diplomático. Mirá. Vení, Benja, dale, pasá. Esta es la Cancillería. ¡Mi nombre de m***! ¿Quiénes son ustedes? ¡Kelpers! ¡Elfos! No, señor Canciller, yo soy Benja. Y, bueno, me peleé con un compañerito en la escuela y entonces la maestra nos dijo que arreglemos las cosas diplomáticamente. Y entonces le quería preguntar qué significa arreglar las cosas diplomáticamente. Ah, vinieron al lugar indicado, entonces. Resolver cuestiones diplomáticamente significa solucionar conflictos en paz. Pero si yo siempre veo a los políticos que se gritan, se pelean y se faltan el respeto. ¿Pero quién te pensás que sos vos para venir a retarme a mí? ¡Acá! ¡A mi Cancillería! ¿Qué pensás que sos? ¡Dame la polenta que te falta! ¡Mirá lo que sos! ¡Ya te viven en el sub de desarrollo! ¿Quién te pensás que sos? ¡Hasta romper los Pepe! ¡Mira lo que sos! ¡Sos una mierda! ¡Un hobbit! ¿Quién lo mandó? ¡El embajador de Disneylandia! ¡Sicario de Mickey Mouse! ¡Váyanse! ¡Porque voy a agarrar y le voy a meter a Pino Pico en el Hoy aprendimos un poco de diplomacia. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¡Contestá, Hablando de Lorenzino, nació Lorenzo, el hijo de Marcelo Tinelli y Guillermino Bardés. Menos mal que no es desamparado de San Juan, porque si no le ponía desamparado Tinelli, ¿no? Pero bueno. Esta semana murió Gabriel García Márquez, autor de una serie de títulos que bien podrían ser utilizados para definir lo que le espera al kirchnerismo de ahora en más. 100 años de soledad, relato de un náufrago y crónica de una muerte anunciada. Hablando en serio, fue un gran escritor. A mí me preocupó que, vos sabés que cuando en la tele se hablaba de García Márquez, la medición bajaba y que no fue de las páginas más vistas en Internet, eso me parece increíble. García Márquez, no seamos tan brutos, no interesémonos por saber quién era. Fue uno de los escritores más importantes del siglo XX. Si no lo leíste, mira, en lugar de leer Pronto o Paparazzi, esas pelotudeces que lees, lee. Hay un libro que se llama El coronel no tiene quien le escriba, que es muy lindo y es corto, ya que odias los textos largos. El libro es cortito. Ahí es un libro de prosa seca. El tipo en esa época tenía como modelo a Juan Rulfo, otro gran escritor, autor de otro gran libro que se llamó Pedro Páramo. Pero bueno, o si no, lee El amor en los tiempos del cólera, que es el libro que García Márquez creía que iba a quedar de él. Cuando le preguntaban, ¿usted cree que va a quedar 100 años de soledad? Que es lo que todo el mundo piensa. No, él creía que iba a quedar El amor en los tiempos del cólera. No es raro eso, porque qué sé yo, Cervantes se murió pensando que la obra de él que iba a quedar era una comedia y no El Quijote. Es muy difícil tener distancia de lo que cualquier persona hace, ¿no? Y si estudias periodismo, primero mi más sentido pésame, pero después, busca la obra periodística de García Márquez, editada por Sudamericana o por Alianza. García Márquez no era un periodista militante. Era un periodista. Nunca fue un periodista militante. Y sí era un tipo de izquierda. Es más, era amigo de Fidel Castro. Yo conocí a García Márquez en el Palacio de la Revolución, en La Habana, la misma noche que conocí a Castro. Había ido a un congreso de juventud y deuda externa. Ahora, el tipo no mezclaba las cosas. No hacía periodismo militante. Hacía periodismo y aparte militaba. Bueno, otro de los temas de la semana fue el proyecto que presentó el gobierno para regular los piquetes. Increíble, ¿no? Porque estuvieron 11 años diciendo que no había que controlar la protesta social, promovieron cortes contra Macri, contra empresas, contra supermercados, contra gobiernos opositores, hicieron todas las porquerías posibles, y ahora se dieron cuenta que hay que respetar al prójimo, sobre todo porque el prójimo
de acá a un año les puede ganar las elecciones. Entonces, mejor empezar a respetarlo ahora. ¿Mm? Es raro lo que está pasando en el gobierno. Vuelven por un lado de los mercados externos, devalúan las tasas, van al fondo a pedir la escupidera, hacen un ajuste ortodoxo sobre los salarios y reglamentan los piquetes. Ahora entiendo qué le pasó a la Clau. Se murió de un disgusto. Eso sí, sobre todo se trata de hacer como si nada esto estuviera pasando, ¿no? Son una especie de disimuladores, una cosa así. Bueno, Rosario volvió a ser noticia. Bernie cayó con 2.000 gendarmes. 2.000 gendarmes. Habló mal de nosotros el lunes cuando llegó. Bueno, hubo una campaña del gobierno muy fuerte, diciendo que los sicarios que presentamos eran falsos. Bueno, toda una historia. Vos fíjate que Bernie llegó a Rosario con 2.000 gendarmes y a pesar de eso hubo 10 muertos en 6 días. Les está yendo de puta madre, Bernie, ¿eh? Bien. Lo que sí se cumple es el operativo que Bernie se propuso de demoler 8 búnkers por día. Acordate que los búnkers es donde venden droga, lugares fijos donde venden droga, como kioscos de droga. Demolieron, están demoliendo 8 por día, y uno de los que demolieron esta semana fue el que te mostramos en este programa el domingo pasado. Miremoslo. Ahí estás viendo la, ¿ves? La demolición del búnker con la gente que Bernie llevó. Esto es lo que te mostrábamos en el primer programa de PPT, que lo había grabado Gastón Cábana o Geura cuando estuvieron allá, que veía gente, viste, que iba a comprar y que de golpe no se bancaba la espera y tomaba ahí en el momento, un desastre. Esto era un lugar abierto, ¿eh? Están demoliendo 8 búnkers por día, lo cual no sirve para mucho porque no detienen a ningún narco, pero por lo menos va a reactivar la industria de la construcción. Y como las fronteras son un colador, al país siguen entrando narcos todo el tiempo. Mirá. Pablito, ¿cómo estás? Sentite como en tu casa, ¿eh? A Plaza de Mayo. Usted que me está queriendo pasear, más le vale que me llegue a Plaza de Mayo, porque si no voy a matar a su mamá, su papá. ¿Tiene hijos? Sí, señor. A sus hijos también los voy a matar. Hágale. ¿Tienes lo acordado? Sí, sí, patrón. Por fin, voy a tener la identidad del verdadero patrón del mal. Escúchame una cosa. Berraco, así que tú eres Jorge Lanata. Sí, y tú eres pues Pablo Emilio Escobar Gaviria. Aquí tenemos un problema porque según lo que tengo aquí... Sí. Tu nombre es Pablo Emilio Escobar. No, yo te juro que soy Lanata. ¿Quieres solucionar el problema? Querría. Entonces lo que tienes que hacer es conseguirme el teléfono o el contacto de alguno de los sicarios que has entrevistado la semana pasada en Rosario. Y sabes, si no me lo consigues, voy a matar a tu papá, a tu mamá, a Wiñaski, a Geuna, a Majul. A Majul mátelo. Y si Majul y si Majul no trabaja, te encariñas con él y lo mato también. Escucha. Sí. Tengo algo que seguramente te va a gustar porque me han dicho que consumes y mucho y yo tengo algo importado de buena calidad. No, que yo consumo, ¿qué? Ah, sí, eso consumo, sí. Es un cigarrillo electrónico. El primero te lo regalo, el segundo te lo cobro. Ah, te agradezco, Pablo, ¿eh? Bueno, este... ¿Por la duda tienen recarga? La recarga sale muy cara. Ah. Escucha, era un chiste. Y si no se ríen, voy a matar a su mamá, a su papá, a los camarógrafos, al microfonista, a ti también, a Luis Barros, a los productores. Bien. Esta semana comprar pescado costó casi un huevo de Pascua y la mitad del otro, ¿no? ¡Pascua, la Nato! Estamos todos.
¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? ¿Venís a hacer una receta? Mi cocina. Ah, mira. Vamos. Dale. Mira. Hoy te voy a mostrar cómo se hace una hueva de Pascua barato. ¿Una hueva de Pascua barata? Sí. Sí. Porque es muy caro todo, la Nato. Sí. ¿Y eso qué es? Esta receta la necesitamos leche y cacao. Sí. ¿Tenés? Pero no, muy caro, ¿sabes? ¿Y con qué lo vas a hacer? Y con plastilina marrón tengo acá. No, pero plastilina así. Te va a quedar seco, te van a tener que patar en el pecho después de comerlo. No, la Nato, no te preocupes. Oh. Esto lo vamos a formar a una forma de un huevo. Sí. Para decorarlo, lo vamos a usar azúcar impalpable. ¿Tenés? No, tampoco. Demasiado bueno. Caro para mi gusto. Bien, ¿y pero entonces? Pero corté papeles de colores, la revista Viva, que lo vamos a poner acá. Es una depresión ese huevo de Pascua. Pero yo ya tengo uno preparado en casa. ¿Ah, sí? A ver. A ver, mira. Mira. Impresionante. ¿Quieres probar? No, no, gracias. ¿No? ¿Es de plastilina? Pero es rico. No, ¿cómo voy a comer plastilina? No, no bueno, quiero comer, ¿no? Bueno, la Nato, entonces lo voy a dar él atrás de cámara, que lo prometió huevito, y él me va a dar rosca. Vos le das el huevito y él te da rosca. Sí. Anda, anda. Chao, la Nato. Bueno, los precios, bueno, ustedes lo ven, no hace falta que se los cuente, están cambiando tan rápido que eso complica todo, ¿no? Los que más problemas tienen con el asunto son las agencias de publicidad, porque graban un aviso, dicen una promoción y cambia el toque. Ahora encontraron una manera de hacer avisos sin que el precio de la promo quede viejo. Mirá. Probá ñoquis La Camporeña a solo 20 pesos. Todo el sabor y la calidad de la pasta hecha como en casa a solo 25 pesos. Dale, ¿qué estás esperando para ir al supermercado y comprar unos ñoquis? La Camporeña, a solo 29,90. Ojo, porque si ves esta publicidad dentro de media hora, el precio va a seguir aumentando. Rajá a comprar antes de que los ñoquis se coman tu sueldo. Bien. Esta noche te vamos a mostrar a un juez vergonzoso. Que no está solo, porque tiene al gobierno manteniéndolo en su sillón. Tuvo decenas de pedidos de juicio político, porque lo defienden, ya que él es uno de los tipos que en tribunales hace parte del trabajo sucio. Tiene un novio que se enriqueció de la mañana a la noche, y esta noche vas a conocer por primera vez al valijero de Ollarvide, al Fariña de Ollarvide. O sea, el hombre que recauda en nombre de Ollarvide. Que también se llenó de guita, va a saber quién es, cómo es y dónde vive. Ah, y tenemos una mala noticia para Karina Jelinek. Cari, te vamos a contar, quédate mirando, porque te vamos a contar cómo te afanó Fariña un campo en Mendoza. Porque el campo este famoso por el cual Fariña está preso, lo compró estando casado, pero se olvidó de repartirlo cuando se divorció. En un rato hablamos de eso. Y nunca le contó Karina, obvio, ¿no? En Periodismo para Todos. Y todas, dale. Vos sabés que este país es increíble. Antes de empezar el programa, hoy a la tarde, no sé a qué hora, ponerle 7, 8 de la tarde, vinieron, que eran dos abogados y un escribano, algo así. Para un señor que se llama José Vladimirsky y otros más que no sé cuáles son los nombres, diciendo que todo lo que íbamos a decir era mentira. ¿Cómo saben si todavía no lo dijimos? Es raro, ¿no? Dice que queremos evitar que en el futuro se lesione el derecho a la intimidad de los accionistas que integraron una empresa en la que está el novio de Ollarvide y otra gente. Pero no saben si lo vamos a hacer o no. Esto, así visto, señor Vladimirsky, se llama censura. Es algo muy usado en la Edad Media y en otros momentos. También por los militares en Argentina. Pero ustedes no pueden hacer esto. Tienen que esperar a que nosotros digamos la barbaridad que sea y después hacernos un juicio. Por injurias o por lo que quieran. Si les sirve como dato, hemos tenido cerca de 40 y hasta ahora nunca tuvimos una condena. Nunca tuvimos una condena. Y como se imagina, no tenemos los jueces a favor. Pero se ve que alguna cosa cierta debemos estar diciendo. O sea que, bueno, nada, yo igual le agradezco que se haya molestado venir hasta acá, pero no le vamos a dar pelota, porque primero déjenos equivocarnos en su criterio y después veremos qué hacemos con eso.
A ver, ¿a vos te gustaría que te juzgue Oyarvide? Mirá la carita, grita. ¿Mm? Hay por ahí también algunas fotos con la Mona Jiménez. A Oyarvide no le cierran los números. Durante años todos nos preguntamos cómo hizo para sostener un nivel de vida con gastos insólitos. Por ejemplo, el tipo tiene una membresía mensual en un spa, paga solo por eso 2 lucas. Almuerzos y cenas a diario en restaurantes donde el cubierto no baja de los 400 a 500 pesos, ropas de primeras marcas, Dior en especial. Hoy te vamos a mostrar, como te decía en el monólogo, quién es Subaligero, un operador financiero que se enriqueció escandalosamente de la noche a la mañana. Ahí está Oyarvide con la Mona Jiménez. El hombre que le armó los negocios a Oyarvide vive en Espeleta y ahora tiene 2 propiedades en Puerto Madero. De esta historia te vamos a hablar hoy, pero antes veamos un resumen de la historia de Oyarvide. Chicos, ni siquiera Valeria Massa tuvo esto. Es un despacito. Por favor, buen día para todos y gracias. Esta es la historia de un juez que supo domesticar y convertir a la justicia en su mejor arma para sobrevivir. Pues derrotado es el que no cree en Dios, el que no cree en su país, el que no cree en su esfuerzo o el que no cree en su familia. La moldeó y lo usó a su antojo para acumular poder, favores y deudas. Ninguno de sus colegas de Comodoro Pi tiene realmente ese nivel de exposición, que ha llegado a tal punto que si vos le preguntás a cualquiera persona en la calle cuál es el rostro de la justicia en la Argentina, no van a decir Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, van a decir Norberto Oyarvide. Su exposición mediática lo ha llevado a convertirse en eso, en la cara de la justicia argentina, ¿no? Sobre todo la cara de la parte oscura de la justicia argentina. Sus días públicos no empezaron de la mejor manera. Más bien, todo lo contrario. Por ejemplo, no le recuerden Spartacus. Está tranquilo con su conciencia, doctor. Les pido que se retiren. El prostíbulo gay regenteado por Luciano Garbellano cambió para siempre la carrera de su señoría. Cuando yo lo conocí, él tomaba agua de la pérdida de del bidé. Era pobre. Claro. Cuando me conoció a mí, empezó a tomar champagne, a usar joyas Bulgari. En 1998, las imágenes que lo mostraban junto a un taxi boy fueron apenas el comienzo del escándalo. Empezamos a armar una sociedad de... ¿Usted era socio? Sí. Cuando uno hace negocios y tiene socios, los dos ponen. ¿Usted qué puso en esa sociedad? No, yo ponía el dinero. ¿Y él? Y él ponía esa gran capacidad de protección que tenía. El atildado juez federal Norberto Oyarvide era acusado no solo de frecuentar, sino de proteger una red de prostíbulos junto a un comisario. ¿Cuál es el estado de ánimo suyo, doctor? Les pido, por favor, que se retiren. ¿Pensó en renunciar en algún momento? Les pido que se retiren, señores. No hay más declaraciones. La Cámara de Diputados, en pleno, teniendo a Carrió como fiscalizadora, lo acusó para destituirlo por los delitos que él había cometido en cuanto a los que vos señalabas de su supuesto enriquecimiento ilícito. ¿Qué me contestan ustedes si yo les digo que ese video es falso? A modo de conclusión, quiero decirles que a mí no me ha derrotado nadie. Pese a los argumentos, el Senado decidió suspender a Norberto Oyarvide. Aprobado. Y en ese momento, en esa causa que tuvo una relevancia mediática y social muy importante, no alcanzó los votos necesarios para su destitución. ¿Usted ha decidido renunciar? Es una circunstancia que yo no descarto, y repito, el daño efectuado es infinito. Pero el modo en el que sobrevivió a aquel escándalo sirvió para demostrar que él es lo que se llama un juez del poder. El 11 de septiembre de 2001, a las 9 de la noche, cuando el mundo entero enmudecía por el atentado contra las Torres Gemelas, el PJ juntó los votos necesarios
y en una reunión secreta del Congreso lo absolvió de los cargos que se le imputaban para destituirlo. Pese a que había estado casi 3 años con licencia sicrática, él después volvió a ocupar su cargo en Comodoro Pi. Solo en esa época bajó un poco su perfil. Antes y ahora Ollarvide se mostró como es, un hombre excéntrico y de costumbres rigurosas, siempre atravesado por sospechas de corrupción. ¿Se sintió presionado por todo lo que pasa? En absoluto. Adicto a la ropa formal, hace las compras de sus trajes y zapatos en la Avenida Alvear. Almuerza y cena diariamente del estilo campo, de Puerto Madero, y solía pasar todas sus tardes en el Spa Colmeña. Cuando sube la temperatura en Buenos Aires, la justicia argentina atiende en Punta Cana. Las increíbles vacaciones de Ollarvide en el Caribe. Le gustan las vacaciones en el Caribe y en Punta del Este. Es amigo de Florencia de la B. Y no tuvo reparos en bailar con la Mona Jiménez. Me acuerdo también el boxeador del sindicato de camioneros, Basile, este que tiene tatuado una pistola en la cabeza, cuando salió campeón, ¿quién le entregó el cinturón de campeón? El juez Ollarvide. Asistencia perfecta a eventos sociales de revistas glamorosas. También se lo ve cada tanto en el boliche esperando. En pareja con Claudio Blanco, un ex árbitro de básquet, Ollarvide estuvo a punto de casarse con él el año pasado, pero se le impidió la condena social que generaba la noticia de una boda millonaria. ¿Qué tal está el carnaval de Gualeguaychú? Bueno, estoy en mi provincia, Entre Ríos, y es la primera vez que estoy disfrutando. Es realmente increíble. No puedo terminar de interpretar la alegría de toda la gente. Se sentó en la tribuna VIP con todos sus custodios tomando una copa de champán y la tribuna empezó a cantar "Mételos presos, la puta que lo... Mételos presos, la... Mételos presos". Y al rato era tanto el grito de la tribuna que se tuvo que levantar y irse. Lo mismo sucedió en el partido de tenis el año pasado en Tigre de Federer. Bueno, la gente se enojó, ¿no? Pero su vida privada no es la razón de los cuestionamientos que lo persiguen. El último escándalo por el supuesto pedido de coimas por un allanamiento a una financiera mostró hasta qué punto sus relaciones condicionan su trabajo como juez. Que había recibido un llamado telefónico directamente de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Dijo que se trataba del señor Carlos Liuzzi. Él mismo reconoció que frenó ese allanamiento a pedido de Carlos Liuzzi, el número 2 de Giannini. El propio Ollarvide había cerrado poco tiempo atrás y a velocidad récord una investigación por enriquecimiento ilícito contra ese funcionario. Bueno, en el caso de Liuzzi también se cerró la investigación en tiempo récord con un mero pedido de informes a la Oficina Anticorrupción para ver si tenían una investigación abierta contra Liuzzi, pero en realidad era una investigación que tenía que hacer el propio juez. Doctor, una sola preguntita puede ser. Ollarvide está entre los 3 jueces más denunciados de la historia del Consejo de la Magistratura, pero el kirchnerismo se encarga de que no tenga nada de qué preocuparse. Su fidelidad quedó sellada cuando antes de la Navidad de 2009 firmó el sobreseimiento de Néstor y Cristina por enriquecimiento ilícito en un trámite lleno de polémicas. Efectivamente, sobreseído a la señora presidenta y a su marido. El matrimonio había aumentado un 158% su patrimonio en un año, pero en tiempo récord y sin investigación, Ollarvide cerró, sin más, la causa. El cuestionamiento que hacíamos nosotros desde la Fiscalía era que se había cerrado la investigación basándose solo en cuestiones formales, sin haber verificado si lo que decía el contador era cierto o no. Concretamente,
si esos depósitos habían dado el interés que supuestamente decían en la declaración jurada que habían dado, si las operaciones de transferencias eran reales, si los locatarios de los inmuebles efectivamente habían pagado eso. O sea, una verificación en la realidad de lo que los papeles decían que había ocurrido. ¿Le quieren iniciar juicio político con el patrimonio? Esas preguntas son las que no voy a contestar. Desde entonces, Ollarvide fue indiscutiblemente un juez K. En la investigación por malversación de fondos públicos y lavado de dinero en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, solo fue por los Schocklender y no involucró ni a Eve Bonafini ni a ningún funcionario. Por orden de la Cámara, absolvió a todos los funcionarios en la causa Skanska. Declaró nulos los mails que probaban la corrupción de Jaime. Salvó a Vudú en una causa por reformas en el Senado. Y hace pocos días sobreselló también a Capaccioli, a quien había procesado por recaudar fondos de la mafia de los medicamentos para la campaña presidencial de Cristina. El escándalo siguiente fue un anillo. Cuentan en los tribunales federales de Comodoro Pi que Ollarvide mostraba el lujoso anillo a sus empleados. La última declaración jurada de acceso público corresponde a 2011, y ahí declara: un departamento sin cochera de 67.605 pesos de valor fiscal, una caja de ahorro en el Banco Ciudad con 22,68 pesos, 20.000 pesos en efectivo, 84.000 dólares en efectivo, un sueldo mensual como juez federal, juzgado número 5, de 28.904 pesos con 45, un sueldo mensual como juez subrogante en el juzgado número 7, de 9.736 pesos con 47 centavos. Con estos ingresos, Ollarvide difícilmente puede justificar el nivel de vida que ostenta. Por el anillo que le prestaron en consignación en Punta del Este, tiene abierto una causa penal y un expediente en el Consejo de la Magistratura, pero es apenas uno más. No conozco que exista un magistrado que haya tenido tantas causas de denuncias por su comportamiento y su conducta, tantas como el magistrado Ollarvide. Desde 1999 hasta hoy, se hicieron 72 presentaciones en su contra, pero recibió solo una sanción por la causa de la mafia de los medicamentos. Apenas 15 denuncias permanecen abiertas. Las últimas son por el llamado de Liuzzi. Jamás recibió ni un llamado de atención por el sobreseimiento al matrimonio Kirchner. Desde su despacho en Comodoro Pi, el juez moldeó la justicia a su antojo. La convirtió en su instrumento. Hoy no son pocos los que le deben favores y silencios. Ahora pregúntate, ¿te gustaría que te juzgue este señor? ¿Qué tal está el carnaval de Gualeguaychú? Bueno, estoy en mi provincia, en Entre Ríos. ¿Te gustaría que te juzgue este señor? A ver, hay varias cosas para hablar de Ollarvide. Saca Luciana Geuna, el departamento de Ollarvide. Sí, viste que en todas las imágenes siempre le vamos a salir del departamento donde suele dar conferencia de prensa, en Rodríguez Peña al 1900. Esto te lo voy a leer porque es imposible de decir si no es de otra manera. El hall está forrado en terciopelo rojo. Las paredes enteradas. Qué opresivo, el hall en terciopelo, que todo el techo también, ¿no? El despacho de él, ahora vamos por el departamento, el despacho de él sí. También es muy así. Cuando vamos a como los que hacemos como Oropi, el despacho es muy recargado. En un momento hay un taburete con un óleo de sí mismo. Él es bastante así, pero su casa, estamos contando algo que una persona que nos conoce nos dio el detalle, te lo leo porque no puedo, mis palabras jamás serían estas. Es, las paredes enteladas, cuadros enmarzados en papel de oro, esculturas carísimas y un piano de cola completan la sala principal. Él toca el piano, ¿no? Sí, porque tocó ahí con la Mora Jiménez. Sí, lo mejor es lo último, que es lo del baño. Tiene una bañera, que se le dice tina cuando son tan finas, que es de mármol de Carrara con las iniciales de Norberto Ollarvide incrustadas en oro. Qué lindo. Eso lo paga con la declaración jurada que mirábamos hace un ratito. Bien. La gente que salvó Ollarvide. Sí, ahora tenemos, vamos a contar un poco, hay una cantidad. Él, si hay cosas que podemos decir de Ollarvide, es que es un juez del poder.
Digamos, de la década menemista, en su momento, cuando lo designaron, fue un juez que supo beneficiar a quien tuvo que beneficiar en el menemismo. Uh-huh. Eso hizo que, obviamente, Menem zafara algunas causas, digamos, la lista es larga. Pero también tenemos los absueltos, si querés, de esta década, los más importantes, los favores más grandes que él le hizo al kirchnerismo en la última década. Y empezamos por Néstor y Cristina Kirchner. Sí, causa de enriquecimiento ilícito, ¿no? Eso, lo veíamos recién en el tape. Habían uh-huh. aumentado un 158% su patrimonio de un año para el otro. Él lo cerró antes de la Navidad, eso fue bastante obsceno también. En 4 meses cerró la causa, la recibió. Lo único que hizo fue mandarlo a un perito de la Corte. Ese perito de la Corte, además, después fue cuestionado por la propia Corte Suprema. Digamos, se reformó todo el cuerpo de peritos a partir de esta causa, digamos, de lo que hizo el perito en esta causa. Bueno, uh-huh. con eso él la cerró y ellos quedaron para siempre absueltos por este tema. El otro es Amado Vudú. Por gustos bastante parecidos a los de él. ¿Sabes lo que hizo Amado Vudú cuando asumió como presidente del Senado? Tomó el despacho ese, que lo usó Scioli, lo usaron Cobos, todos. Tiene como un anexo pegadito que se comunica con una puerta con la parte de prensa, que es una sala muy grande. A Vudú le pareció que lo de prensa era una pavada y decidió tomarlo para sí mismo y se armó un gimnasio. Agrandó su área, digamos. Agrandó su área, se puso una cinta, se puso... De hecho, todo el tema fue por el jacuzzi. La discusión era si había un jacuzzi o no. La información que en su momento los periodistas teníamos es que el jacuzzi efectivamente existió, pero se retiró a tiempo cuando se armó el escándalo. Uh-huh. Lo cierto es que Ollarvía dijo que estaba aprobado, que era una reforma más, que estaba bien en precio, que no había un jacuzzi, que la cinta la había llevado Vudú desde su casa y que por esa razón no había nada que seguir investigando y lo hizo zafar. Y la otra... Es una causa que no cerró, pero que está como cajoneada. Claudio Lozano, que es el denunciante, se reunió con Ollarvide, de hecho, por este tema, y salió diciendo el juez, me está cajoneando la causa, no sabe ni de qué le estoy hablando. Es una de canje de deuda y fondos del ANSES. Son dos causas distintas vinculadas con eso. El otro es un señor que era muy desconocido y ahora es famoso, que es Carlos Liuzzi. Este fin de semana hubo varias versiones, algunas diciendo que iba a renunciar. Aparentemente, los medios que yo vi hoy dicen que no renunciaría, que... Todo indica que no va a renunciar. Que Sanín interpreta que esto es una operación para desgastar a Cristina y que entonces no... Quedaría el amigo Liuzzi ahí en su lugar. En general, el gobierno no va a despegar a un... Digamos, en esta situación no lo va a hacer, menos si no está procesado todavía. ¿Por qué no está procesado? Porque básicamente él le cerró la causa. ¿Sabes cuánto había aumentado su patrimonio? 38 veces en una década, Liuzzi. 38. Bien, eso se llama década ganada, ¿ves? Exacto. Y el último... Es Ricardo Jaime. Ricardo Jaime, nosotros tenemos acá enriquecimiento ilícito y corrupción. Esto te puede hacer pensar que no nos acordamos que lo procesaron esta semana, hace unos pocos días, el juez Casanelo. ¿Qué fue lo que hizo Jaime? ¿Te acordás? Todo el mundo se acuerda. Los mails, aquellos mails del testaferro de Jaime, donde mostraban abiertamente, y como pocas veces podemos ver, cómo funcionaba la corrupción y casos concretos de corrupción abierta. ¿Eran 40.000? Eran 40.000 mails. ¿40.000? ¿Escuchás? 40.000 mails. Pero aparte con un nivel de descaro increíble, los tipos decían, la coima se la cobras a tal, los que arreglaron son tal y tal, una cosa pero vergonzosa. No los aceptaron como prueba. Y entonces 40.000 mails los tiraron a la basura y claro, quedó todo... Había un montón de causas vinculadas a esos mails. ¿Sabes qué día? ¿Viste cómo usó la Navidad para el tema del enriquecimiento ilícito de los Kirchner? Usó un día bastante más dramático, más tratándose de Jaime, que fue el día del accidente de Once. El día del accidente de Once, él declaró la nulidad de los mails, beneficiando así a Ricardo Jaime. Bien. ¿Y la otra causa? El anillo. El anillo, lo veíamos recién en la foto, se nos olvide. Él había dicho, esto era rumor de Comodoro Pi, se convirtió en denuncia, que había pagado $250.000 por este anillo, que este anillo viene de Simonetta Orsini, un local en Punta del Este, que tiene en otros lugares también locales. Acá en... Es muy conocido, sí. 9 de julio. Bueno, ¿qué pasó? Cuando se presenta, se convierte en un caso judicial y se presenta, él dice que en realidad no, que se lo prestaron. Simonetta Orsini efectivamente dice que se lo dieron en consignación, es decir, que era un anillo de un valor de $7.500 y que a determinadas personas, en general son clientes, no se lo dan por ser juez, pero bueno, en este caso dijeron que por ser juez a determinadas personas se lo dan, te lo prestan, si te gusta, lo pagás. ¿Qué pasó? Lo que hizo el juez Sergio Torres, naturalmente, se encargó de un peritaje para ver de cuánto valía este anillo. ¿Y qué fue lo que pasó? El perito de la corte, el único perito que había en la corte para este tema, lo tasó en $60.000, dijo que estaba en un anillo, no sé, normal, de $60.000, lo describió, es muy puntilloso, y convocaron a otro, que es de la Asociación de Joyeros, que fue recomendado, y este señor, cuando fue a declarar, ¿qué dijo? Me encuentro en condiciones de decir que la piedra engarzada no resulta ser la original.
Es decir, un tipo que conoce muchísimo de anillos, que vos sabés más que yo, esto lo que vale es la piedra, obvio, más allá de todo lo que tiene alrededor, dijo que presenta rayaduras que demuestran que la piedra había sido desgastada voluntariamente para poder insertarla en el cajón del anillo. Y dice, no es una piedra de un valor congruente con la montura. Es claro, decir, eso está en investigación todavía. Es una de las cosas, o sea, abiertas, era trucho, más complicadas. El anillo que se presenta a la pericia era trucho. Esta es la historia. ¿Cuál es el problema de esto? Ollarvide, volvamos a lo inicial porque parece una broma, pero es en serio, sus declaraciones juradas, es prácticamente un tipo pobre. O sea, no solo no puede, sí, claro, no puede pagar ni siquiera anillo original, de todas maneras. Tampoco. No es que no podría. Pero bueno, esa es la historia del anillo, la causa sigue abierta y también el Consejo de la Magistratura. ¿Quién es Claudio Blanco? Lo habíamos recibido en una foto en Punta, sí, Cana, lo habíamos con Ollarvide. Era el novio de Ollarvide. Es el novio de Ollarvide. Uh-huh. ¿Qué era antes de ser novio de Ollarvide? Árbitro de básquet, un, ajá, tipo fanático de los deportes. En algún momento quiso ser cura, eso sí es una, es algo que comparten evidentemente con Ollarvide, que es ultra, sí, religioso, sí, de verdad. Y después de lo del video volvió totalmente místico. Sí, en serio. Sí, totalmente. Sí, sí, yo lo encontré a él después de lo del video. Sí, sí. Su despacho, de hecho, está lleno de símbolos religiosos, va siempre, uh-huh, una virgen, es profundamente, uh-huh, místico. Y se conoció, está en pareja, el problema nuestro no es que esté en pareja con Claudio Blanco, sino de Claudio Blanco, que también se volvió un asiduo visitante a Colmenia, va todos los días a Colmenia, Colmenia es el spa del que estábamos hablando antes, donde Ollarvide llegó a pagar 6.000 pesos la membresía, digamos, y ahora la, ajá, tiene como, está becado Claudio Blanco. Bueno, ¿cuál es la situación de Blanco? Que aprendió a hacer negocios en el medio, mientras era un tenista, o una persona, digamos, le gusta el tenis, el fútbol, juega, lo estuvimos averiguando mucho sobre él, tiene una vida muy colorida, hizo un cumpleaños también en el Hotel Panamericano, ajá, que le salió mucha plata. Él también le gusta el tenis, tenemos un video, creo, una cosita. ¿Hay un video de eso? ¿Qué tenés, Nico, vos? Ahora, acaba de ver el programa, ajá, dice, te leo el tuit, es muy feo que lo descalifiquen al juez Ollarvide por ser homosexual. Juan. El programa de La Nata hoy transita el camino de la homofobia más brutal. Se ve que está mirando otro canal, sí, pobre, déjalo. Él ve solo el canal nazi, no está mirando este. Acabamos de decir que no nos importa, que lo felicitamos, que nos encanta que se acueste con un tipo, con una oveja, con un gato, con un perro, con quien quiera, porque no nos metemos en eso, en la vida de la gente. Solo nos metemos con la gente cuando la gente le roba la plata a los pobres. Por ejemplo, vos, Delia. Le roba la plata a los vecinos que tiene a su alrededor. Por ejemplo, vos. Entonces, eso es lo que hacemos. Pero realmente no nos importa con quién se acuesta. Ni Ollarvide, ni nadie. ¿Eh? Nos, sí, dio el pie igual, Delia, porque ahora íbamos a llegar al punto. ¿Por qué estábamos hablando de Claudio Blanco? Porque él que... ¿Por qué contamos que era árbitro? Porque trabajaba de árbitro, no tenía un peso, no era empresario, no era nada. En el 2010 es cuando se blanquea la relación con Ollarvide y se vuelve un próspero. Mira vos. ¿Qué significa próspero empresario? Él empezó a armar negocios con gente muy importante, que además es gente que, digamos, ya estaba en negocios muy importantes desde antes. O sea, uno no llega de árbitro de básquet a ser socio en igualdad de condiciones, sí, sí, con gente tan importante, sobre todo si no tenés dinero para poner. ¿Quién es uno de los socios? ¿Cómo se llama? Uh-huh. ¿Vos al principio quién habías nombrado? ¿Un señor que mandó una carta de documento? Ah, sí, el abogado este. José Fernando Vladimirsky se acá llama. Acá está, sí, Vladimirsky. Que nos quiere censurar, que ya le dije a Vladimirsky que espere para censurarnos. ¿Sí? José Fernando tiene un prontuario, estuvo procesado por lavado de dinero. Hace... ¿Quién, Vladimirsky? Sí, él. Ah, Vladimir... ahora... Vladimirsky... Lo procesan por lavado de dinero y tiene la caradura de venir a darnos una carta acá. Sí. Así es. ¿Por qué pasó esto? Porque hace mucho tiempo, esto seguramente la gente no se acuerda, pero en 2009, un escándalo en el Ministerio de Economía que pagaron 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras de manera irregular. O sea, ese pago no correspondía. Entonces se pagó igual. Y se pagó igual, ¿y qué pasó con esa plata? Como pasa en todos los casos de lavado de dinero, de repente hizo así y se fue perdiendo en un montón de cuevas, cooperativas y financieras. Una de ellas, ¿de quién era? ¿De quién? De Vladimirsky. Ah, mira. La plata, esos 54 millones de pesos de un acto de corrupción del Ministerio de Economía que está siendo investigado todavía hoy, pasó una parte por una asociación mutual Zipacha, que él era el apoderado. Vladimirsky. Un abrazo. Vladimirsky, exacto, se hizo socio de Blanco, el novio de Ollarvide, en muchos negocios. Y los socios son, mira, te vamos a dar algún par más, son... te voy a dar un solo ejemplo, Ariel Feuer. Ahí tenemos a varios, sí.
el mismísimo Vladimirsky y Karina Duranti, que como antecedente fue asesora del bloque del Frente para la Victoria de Buenos Aires, si nos sirve ese dato. Pero ¿cuál es el negocio grande que hicieron? Blanco entró en 2011 en una sociedad que se llamaba Consorcio Creva, que hacían reciclado y generación de energía de basura, de neumáticos. O sea, se puede hacer energía de la basura, ¿viste? Y en este caso era de neumáticos. Uh-huh. Y ellos se presentaron a un programa de la Secretaría de Energía, que se llama Programa Refino Plus, para pedir subsidios, pero prometiendo una inversión de 35 millones y medio de dólares. O sea, Blanco, ex árbitro de básquet, un chico que no era empresario, en un año, que de la presidencia. Promete una inversión de 35 palos verdes. Se asocia con unos señores que supongo que si lo dejan. El básquet, el tipo no sabe lo que era. Si lo dejan entrar, intuyo que es porque debe tener plata para poner, digamos, para generar esa sociedad. No creo que lo hagan porque es su amigo. Lo cierto es que entró en ese negocio, en un negocio gigantesco, y Blanco era uno de los socios en partes iguales. Creo que eso es lo que te estaba diciendo Vladimirsky, que fue de ese negocio. Y el dato muy importante, es que estos señores, digamos, Blanco, Vladimirsky, todos estos que estamos nombrando, más un personaje más que entra ahora, todos tienen varios, hacen muchos negocios juntos, no lo vamos a detallar todo porque estamos hasta pasado mañana, pero son muchos, y durante mucho tiempo estuvieron todos en una misma oficina. La oficina de la Florida 656, piso 2, oficina 205. Ahí estaban todos. Se cruzaban todas las sociedades, Blanco, Vladimirsky, Feuer, y uno más, que no es nada menor, que se llama Ariel Roperti. Ariel Roperti es una persona muy vinculada a Ollarvide, y de repente se cruza en un mismo lugar, justamente con el novio de Ollarvide y los socios del novio de Ollarvide. Bien, Ariel Roperti, dijiste que ves ahí en la LED. Con un saco verde, camisa al tono y corbata. También lo estás viendo ahora en pantalla. Bueno, Ariel Roperti es justamente el valijero de Ollarvide. O sea, el tipo que maneja es cerebro financiero que viabiliza la guita que se recauda. Maru Dufar. Sí, es más o menos como lo explicás. Podemos definir a Ariel Roperti como el cerebro financiero, el arquitecto financiero que maneja la plata de Ollarvide. Ahí los tenés a Roperti y a Ollarvide. Bueno, nosotros en el trabajo de la investigación hablamos con distintas fuentes, todas muy cercanas. Esto es importante destacarlo, son tres o cuatro personas muy vinculadas a Ollarvide que formaron parte de su círculo íntimo, que también integró Roperti, inclusive con mucha gente vinculada a Roperti. Inclusive una de esas personas nos decía y nos definía a Roperti como el tipo que le maneja la plata negra al juez. Él, una persona muy cercana durante muchos años a Roperti, nos dijo: Roperti es el Fariña de Ollarvide. Más claro. Roperti y Ollarvide se conocieron en 2010, y desde ese momento fue una noche cuando Roperti estaba cenando con su esposa en La Estampa. El juez con su novio, con Claudio Blanco, en Mirasoles. En una época iba mucho a ese restaurante. Se cruzaron, se conocieron ahí, y a partir de ese momento entablaron una relación muy estrecha y de interés mutuo. ¿Por qué te digo de interés mutuo? Porque en ese momento, en 2010, Roperti ya era un hombre conocido en el mundo financiero, y sobre todo lo destacaban por sus contactos con la FIP. ¿Es cierto que limpiaba declaraciones juradas? Bueno, su trabajo, justamente lo que nos dicen quienes lo conocen y quienes lo conocieron, porque no todos siguen tan amigos como en esa época. Dice, bueno, el trabajo de él en realidad era limpiar las declaraciones juradas, que te dibujar, que te cierre el blanco, algo que vos sí, mencionas siempre. ¿Y por qué digo interés mutuo? Bueno, porque a partir de su relación con Ollarvide, Roperti pudo llegar a oficinas, consiguió que se le abrieran puertas que de otra manera no se le hubiesen abierto. De hecho, como decía Luciana ya, lo mencionabas antes, su patrimonio creció enormemente desde el momento que entabló su relación con Ollarvide. Esa relación de la que te hablo es una relación estrecha, tan amigos se hicieron, que Ollarvide es padrino de bautismo de una de las hijas de Roperti. Bueno, ahí lo vamos viendo con su mujer, con su exmujer. Ahí hay una foto familiar, claro. Ah, mira, varias fotos familiares. Bueno, porque esas fotos son de más o menos de mediados de 2010, 2011. En esa época, Roperti todavía vivía en su casa de Country Abril con su exmujer. Compartían fiestas, asados, peñas. Y Roperti, la verdad es que no escatimaba en recursos para agasajarlo a Ollarvide.
inclusive en una misma reunión llevó a los nocheros y bueno, y lo vemos y al chaqueño palavecino. Bueno, en la foto anterior, donde... ¿Qué, les garpó para una comida? Bueno, los invitó, porque Roberto también está hoy vinculado. Viene Francina a comer, si querés venir a casa, no tenemos problema. ¿Pero le vas a invitar ¿Sale? A Yarvide? Sí, lo invito. Inclusive viajaban juntos por el interior y el exterior del país, ¿te acordás? El año que lo sorprendieron en Punta Cana. A Yarvide con Blanco en Punta Cana. Bueno, en esas vacaciones estaba también... la familia Roperti. Fueron juntos a Salta, a Chaco. ¿Cómo trabaja Ollarvide y Roperti? ¿Cómo trabajan juntos? Bueno, el trabajo de Roperti para Ollarvide se hace a través de un instrumento, y ese instrumento es Claudio Blanco, el novio de Ollarvide. El novio de Ollarvide. Ya Luciana contó bastante de él, pero vamos a recordar que Blanco es un tipo que es un hombre que se enriqueció a partir de su relación con Ollarvide. Ellos empezaron a estar en 2009, oficializaron su relación en 2010, y desde entonces el patrimonio de Blanco creció sostenidamente. Esto que te contamos es un dato objetivo, no es que nos parece a nosotros. Si vos ves cómo Blanco entró a formar parte de empresas, da la puta casualidad que entró a formar parte de empresas desde que lo conoce Ollarvide. Antes no tenía nada. Desde que lo conoce a Yarvide y desde que lo conoce a Roperti. Y desde que lo conoce a Roperti. Porque si uno repasa fechas, direcciones, son detalles. Estamos hablando de gente que es muy cuidadosa. Roperti, te decía antes, es un hombre que estaba destacado por su habilidad, por su prolijidad y por sus contactos con la FIP. Entonces es justamente Ariel Roperti quien introduce a Claudio Blanco en el mundo de los negocios. La primera sociedad, la primera empresa que forma, que integra Claudio Blanco, que después al final nunca llegó a funcionar concretamente, no tuvo quit y esas cosas, pero estaba radicada, inscripta en una dirección que ya nombramos acá, que es Florida 656, segundo piso, oficina 205, que nosotros fuimos ahora y la encontramos vacía. Ellos después se fueron mudando. En esa oficina funcionaba la oficina de Roperti. Ahí atendía Roperti, y había integrado distintas sociedades también con esa dirección fiscal, junto con otros socios, José Vladiminsky y Ariel Feuer. Los dos eran corredores de bolsas y también muy conocidos en el mundo financiero. Roperti, Vladiminsky y Feuer tienen varias sociedades en común. Una de esas sociedades fue Florida Sociedad de Bolsa, de la que Roperti se va en 2007, pero continúa igual trabajando, atendiendo a sus clientes en Florida 656. Los dos cambiaron su estatus a partir de la relación con Ollarvide, tanto el novio Ollarvide como Roperti. Roperti ya tenía guita, pero de todas maneras su patrimonio creció muchísimo. Roperti es un tipo es un hombre que viene de Espeleta, un barrio muy humilde donde todavía vive su familia, una casa en un barrio humilde de Espeleta. De ahí se muda a Ranela, un barrio de clase media, donde se muda con su... Y después a Abril. Y después, por acá vemos la casa de Espeleta. Una casa normal de clase media en la provincia, sí. De ahí se muda al Country Abril, más o menos en 2005... Cuando se separan el año pasado, él se muda a un departamento en Puerto Madero, un departamento en el Hotel Faena. Entendemos que todavía vive ahí, él tiene una pareja, está en pareja nuevamente, una chica, una bailarina. Y además tienen una casa valuada más o menos en unos $400,000 en Cariló, donde ahí también se cruzaba con varias personalidades de poder. Algunas de estas personas con las que nosotros hablábamos y recorrimos y llamamos, te aclaro que algunos no quisieron hablar. No sé si por temor, después llegó esta carta documento de hoy. Claro, obvio. Te decía que es un hombre que no escatimó, no cultivó precisamente el bajo perfil, Roperti. El tipo tiene una Porsche Cayenne negra y otra azul. Tiene dos. En su casa de Abril, vos podías, llegabas, o si estabas por ahí, veías, parecía una concesionaria, por lo que nos cuentan. Tenía exactamente como vos decís, dos camionetas y también un Porsche 911 Carrera. Yo no entiendo mucho, pero por la foto se ve bastante bonito. No, salen arriba de 150.000, $200,000 cada una. ¿No? Es un dinero. Tiene además un Mini Cooper. Un Mini Cooper negro, un Porsche Carrera 911, qué lindo, y un BMW blanco. Y un BMW blanco. Mini Cooper es el que usaba su mujer antes y que ahora utiliza su actual pareja. Pero es un hombre cuidadoso, eso debemos destacarlo. Así como Yarvide no aparece nunca en ningún papel ni en ninguna sociedad, Roperti también es cuidadoso y
trata de disimular lo que ostenta con su forma de vida. Por ejemplo, algunos de los autos, algunas de las propiedades, están a nombre de amigos de que tenía de ese barrio de Espeleta, que siguen viviendo en esos en esas mismas casas de Espeleta, y tienen nombres y algunas sociedades a su nombre. Bien, me hizo acordar con lo del BM, averigüemos si lo declaró en la declaración jurada de Aníbal Fernández. Viste que afanaron a Aníbal Fernández, le lo robaron manejando un BM, que después lo encontraron en Constitución, y yo me preguntaba si lo había declarado o no, íbamos a averiguar eso. Bueno, mira, muchas veces un destacado por ahí de las cosas que nos fueron diciendo distintas fuentes, muchas veces estábamos en reuniones y él, por Roperti, le decía a su custodio, avíseme solamente si llama Cristina. No era una amiga de él, ¿eh? Bien, ¿venís a hablar de mi primo? Tu primo Leo. Mi primo Leo Fariña. Todos preguntan qué pasa con Leo Fariña. Está preso Leo Fariña, o sea, está preso hace ya bastante. Lo puso preso un juez que hizo su trabajo bien, que en este caso es el juez federal de La Plata, que era el juez electoral, Blanco. Y lo puso preso, yo te lo contaba el domingo pasado, por una cosa, que comparado con la ruta del dinero K, es una pavada. La pavada es, Fariña fue a comprar con 5 palos verdes cash un campo en Mendoza. Y dijo que lo compró en comisión, pero no dijo en comisión para quién. El juez Blanco está convencido que lo compró para él. Y entonces lo procesa por evasión agravada. Y como Fariña anda todo el tiempo en avión privado de Lázaro o de otra gente y se puede ir del país, ¿qué hace? Lo detiene hasta tanto el proceso termine. Esta es la situación de Fariña. El otro día yo se lo dedicaba a Luis Ventura, mi amigo que se dedicó a hablar bien de Fariña y a lavarle la imagen. Ahora desgraciadamente está preso. No sé si Ventura lo va a visitar a la cárcel, pero haría bien en hacerlo. Nico Buñasque. La persona que aparece entre medio de todo este engranaje de operaciones financieras sospechosas, sí, de Fariña en Mendoza es el misterioso MD, ¿se acuerdan? Escuchamos MD, ¿no? ¿Te acordás que el domingo pasado pasamos la escucha donde el tipo habla con otro en Suiza y le dice, tengo 90 físicos, que ahí aprendimos, todos los niños y nosotros también, que 90 físicos quiere decir 90 palos verdes cash. Claro, lo que te vamos a contar hoy es cómo Fariña y el misterioso MD lavaron en la Argentina 4 millones físicos. Ajá. Hay dos causas judiciales, ¿no? Que claro, como explicabas vos al principio, está la causa judicial de Casanelo, donde se investiga la gran operación de la ruta del dinero acá, y la causa del juez Blanco en La Plata, donde casi con los mismos elementos, o un poco menos, que con la operación que tiene que ver con el campo en Mendoza, si, lo detuvo. Si Blanco, ¿no?, hubiera tenido la causa de Tortuga Casanelo, Fariña tiene perpetua y accesoria. La tiene, no, pero si él pudiera decidir sobre esa causa. Si él llevara la instrucción. Recordemos, Fariña fue llamado a indagatoria por Casanelo en junio del año pasado, en junio, igual que Lascar. Se está por cumplir un año. Él tenía después de... ¿Cuándo fue? ¿Junio? En junio, sí. Después de junio él tenía 10 días, sí. 10 días, para decidir la situación procesal. Ahí él tenía que decir si lo procesaba o no, a Fariña y a Elascar. ¿Cuál es el problema? Si Tortuga procesa a Fariña y a Elascar, tiene que hacer lo propio con Martín Báez, que es el hijo de Lázaro. Si procesa al hijo de Lázaro, tiene que hacer algo con el papá. Si procesa a Lázaro, tiene que hacer algo con Cristina, no sé si lo ubican. Que es la socia. Entonces Tortuga, que es la socia comercial de Lázaro. Entonces, Tortuga está haciendo todo lo posible para no hacer ninguna de esas exactamente cosas. Exactamente, casi que le podemos preparar una torta por un año que se va a cumplir. Ah, cuando ahora cumple un año podemos festejar, sí, al aire. Claro. Bueno, tenemos un tip con la historia de Mendoza. Sí, y quién es el misterioso MD y el lavado de 4 millones físicos en la Argentina. A ver. Hola, MD. Sí, ¿me escuchás? Te hago una consultita medio en clave, pensá si lo podemos armar o no. Allá donde estás vos, ¿dónde estás vos? Sí. ¿En esa zona? Tengo un amigo que tiene 90 físicos. ¿Tiene 90 físicos? Sí, y necesita meterlo en alguna entidad para transferirlo a otro lugar. De esta manera, Leonardo Fariña intentó lavar 90 millones de dólares en agosto del año pasado. MD. MD es la abreviatura de Medical Doctor, que según los investigadores judiciales es Roberto Jaime Eruzalinski. ¿Quién es Eruzalinski? Médico psiquiatra, empresario de la salud,
y dueño de la clínica Virreyes en Belgrano. Buenas noches, venimos al evento. Bueno, veo que el señor vino cantando en el auto porque ya se le fue la voz. ¿Cuál es el negocio para armar? Voy a comer la masita adentro con Luis Miguel ahora. Este informe de CQC lo muestra en la previa de un recital de Luis Miguel en 2012, jactándose de haber gastado una fortuna para estar en el VIP. Gatillo fuerte para venir hoy, me imagino. Fuerte y poco más. ¿Quién es Roberto Rusalinski? Un estafador cereal. ¿Por qué? Y porque me estafó a mí, me robó a mi hija, que es Carolina Alejandra, y bueno, y a mucha gente más. Las buenas relaciones de Rusalinski con el entorno K a través del ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, le sirvieron para ganar numerosos contratos con prestadores de salud de las obras sociales. ¿Enriquecimiento repentino en qué momento, en qué año se empezó a dar? Y fue del año 2003 hasta ahora. En el gobierno de Kirchner. En este gobierno, sí, sí. Pero a medida que crecieron sus negocios, creció también el distanciamiento con parte de su familia. ¿Hace cuánto lo conoces? Y del año 83. ¿Y ahí era un hombre de fortuna? No. Era un hombre pobre que no tenía nada. Tenía un 125 prestado que era de la tía. ¿Y ahora? Y ahora es multimillonario. En su declaración testimonial ante el juez federal de La Plata, Manuel Blanco, Rusalinski dice que lo conoció a Fariña a través de un amigo en común, Malek Fara, vendedor de autos de alta gama. A partir de entonces empezaron los negocios en conjunto. La historia es así. El 16 de diciembre del 2010... Fariña compró un campo de 3.400 hectáreas en Tunuyán, provincia de Mendoza. Así lo reconoció el propio Barijero en su declaración ante el juez federal Sebastián Tortuga Casanelo. A mediados de noviembre del 2010, le propongo al señor Báez realizar una inversión en Mendoza, la cual consiste en comprar 5 inmuebles en Tupungato. El precio de compra era muy tentador. El señor Báez me encomienda comprar en comisión el inmueble y una vez que él se encargó de realizar el pago, me envió a Mendoza a firmar el boleto. Según consta en la causa por evasión que tramita ante el juez Blanco, Leo Fariña pagó el campo en efectivo, sin mirar la propiedad y sin pedir rebaja. Puso sobre la mesa un poco más de 4 millones de dólares cash. Fariña no reveló el nombre del comprador e hizo la operación en comisión. Arregló con el vendedor un plazo de 10 años para escriturar y revelar quién era el verdadero dueño de las tierras. El tiempo pasó. En 2012 las cosas habían cambiado mucho. Fariña ya estaba casado con Karina Jelinek y el Barijero no era más confiable para Lázaro Báez. Según consta en el expediente de la ruta del dinero K, que lleva lentamente el juez Casanelo, Pérez Gadín, el contador de Lázaro, le pidió a Fariña que deje de trabajar para Báez y le dijo que como forma de pago por sus servicios, le daba el campo de Mendoza. El 21 de diciembre de 2012, Fariña se presentó en esta escribanía en la esquina de Belgrano y 9 de Julio, en la ciudad de Tupungato, y puso el campo a su nombre. O sea, pasó a ser dueño de aquello que había comprado para otro. Pero inmediatamente lo vendió. ¿A quién? A Rusalinski. Y se lo transfiere el mismo día con el mismo escribano y en una escritura sucesiva. La escritura por la cual, digamos, pone las parcelas a su nombre es la número 116 y por la cual Fariña se la transfiere a Rusalinski es la 117. ¿Y cuánto paga por eso? Bueno, lo llamativo también es esto, no solamente todos estos elementos que acabo de enumerar, sino que compra Fariña por 4 millones de dólares y lo vende en 1.800.000 dólares. A ver si quedó claro, en un mismo día, Fariña escrituró a su nombre el campo de más de 4 millones de dólares y se lo vendió a Rusalinski por menos de la mitad, con el argumento de que era un campo improductivo por falta de agua.
Este campo, como dijimos recién, de 3.400 hectáreas no contaba, es decir, con agua, y la diferencia enorme entre una propiedad en Mendoza, que es un desierto convertido en oasis, donde solamente el 5% de toda la geografía provincial está irrigada, el resto es un desierto, el agua es fundamental. Lo notable es que hoy el campo cuesta 12 veces más. ¿Por qué? Porque Leo, el valijero bondadoso, ayudó a Erusalimsky a poner 3 pozos de agua. Lo hizo de puro bueno, una vez que se desprendió del campo. Lo que más nos llama la atención es que precisamente las nomenclaturas catastrales de los campos de Erusalimsky coinciden con los pozos que se le han otorgado a otras personas, una persona de apellido Dragonetti y la otra de apellido Bávido. ¿Sí? Uno va al boletín oficial de la provincia de Mendoza, ¿sí?, se va a encontrar que aparecen otras personas, pero la nomenclatura son de los campos de Erusalimsky. Por lo tanto, han tratado de alguna manera de tapar ese nombre que seguramente sabían que iba a hacerse público dentro de poco, ¿no? Las irregularidades no terminan ahí, porque llegan y afectan a la mismísima Karina Olga Jelinek. Esa propiedad debía necesariamente ingresar a la sociedad conyugal. Por lo tanto, necesitaba, para vendérsela a Erusalimsky, el asentimiento conyugal de su esposa, porque Fariña aparece en el registro de la propiedad casado en primeras nupcias. La escritura no hace mención a que Fariña haya comprado las tierras como bien propio, y dice que lo hace como hombre casado en primeras nupcias, por lo que Karina debió haber participado del acta y firmado los papeles, cosa que le ocultaron. Al vender el campo de Mendoza, Fariña tendría que haberlo hecho con Jelinek. Cuando se escritura el campo, se escritura ya casado, después de abril del 2011. ¿Ustedes van a tomar alguna acción respecto a la venta de este campo porque no tuvo en cuenta Jelinek? Sí, este campo y algunas otras cosas más que estamos avanzando. Las andanzas de Leo y Erusalimsky siguieron, hasta que en octubre del año pasado el valijero le propuso lavar 90 físicos. $1.000 para mí es un vuelto eso. ¿Cuánto? Si me decís 90 millones, lo pienso. Pero eso te estoy diciendo. Fariña se comunicó desde el teléfono de Juan Suris, su amigo de Bahía Blanca, hoy detenido por vender facturas truchas y por estar sospechado de liderar una banda de narcotráfico. Por entonces, ninguno imaginaba lo que les iba a pasar en el futuro cercano. Leo Fariña, el valijero, preso por no informar el origen de los fondos y por deberle al fisco 28.843.000 pesos. Suris, también detenido. Erusalimsky, yendo de un juzgado a otro para intentar explicar sus negocios con el poder. Y ahora Karina Olga, reclamando cobrar la parte del campo que le escondieron. La ruta del dinero K sigue sumando nuevos personajes. Nico. Hay una parte del expediente del juez Blanco que es muy interesante y que sirve para entender por qué Erusalimsky está imputado en ese expediente, como también está imputado en el expediente del juez Casanelo. Según consta en el expediente del juez Blanco, Fariña fue empleado de Erusalimsky en una sociedad que se llama Wellmer Trading. Ah, mira. Se figuraba como director, ¿sabes hasta qué día? Hasta el 15 de abril del 2013, el día siguiente que contamos acá en PPT la ruta del dinero. Al día siguiente le llegó un telegrama de despido a Leo. Más allá de eso, igualmente, como se ve en la escucha de Fariña con Erusalimsky desde el teléfono de Suris, siguieron teniendo vinculación, tanto es así que compraron juntos el campo de Mendoza. Lo que sospecha... lo que sospecha el juez Blanco a la hipótesis judicial de ese expediente es que fue una compra simulada, ¿no? Claro. Que Fariña lo pone a su nombre, simula que se lo vende a Erusalimsky, pero que igualmente el campo sigue siendo de los dos. Por eso es que Fariña va y se lo mejora, le pone agua, y multiplica su valor. 12 veces. Claro. A ver, un par de preguntas tontas. Sí. Primero, yo soy kiosquero, evado, voy preso 42 años, sí. Llegan helicópteros, sí. Tipo con ametralladora, me meten en cana por evadir 100 pesos. Sí.
Un tipo va con un bolso, con 4 millones de dólares a Mendoza, compra un campo al contado y la FIP... No pasó nada, ni con la FIP, ni con la Unidad de Información Financiera, la UIF, que está a cargo de José Esbatela, que al igual... Que nadie, había... nadie se preguntó nadie de dónde sacó las 4 palos, no, nada, no, es normal. Ni Farinia, ni Erusalinsky... Ustedes se dan cuenta que es un delirio eso que estamos contando, ¿no? Ni Farinia, ni Erusalinsky, cuando le pagó 1.800.000 dólares, que nadie sabe dónde están. Los abogados de Canina Geriné que están en el juicio primero de divorcio y ahora que van a venir la división de bienes por ese 1.800.000 dólares. Pobre Karina, ¿cómo la abrocharon? Karina, apretalo, te recagó. La vamos a ayudar. Más claro, imposible. La vamos a ayudar. Te reabrochó, el tipo casado ni siquiera te llevaron a firmar. Lo que también es un delirio que el escribano que hizo el acta, está cuando pone primo Leo Farinia, casado, no me diga dónde está el pelpa, dónde está, o el perpa o la bruja, tráigame alguno de las dos. No, y además, el acta completamente siguiente fue la compra de parte de Rusaninsky. Le vamos a ayudar a Karina, tal vez con un dato. Cuando Farinia le vende el campo a Rusaninsky, lo convence de hacerlo, no solo porque le baja supuestamente el precio, sino también porque le dice que por sus contactos que tiene con Jelinek, con gente del mundo del espectáculo, le puede conseguir inversores para poner en marcha un inmueble que había comprado Erusalinsky. ¿Sabés qué inmueble es? El colegio Piaget. Claro, porque Erusalinsky era socio de Jock Lender. No, cuando en el colegio Piaget iban los hijos de Jock Lender. El colegio. Bueno, era Jock Lender. El remodeló Meldorek, la constructora. Claro. Finalmente lo termina comprando Rusalinsky, que hoy está vacío, se nota que Rusalinsky quiere conseguir inversores y Farinia le dijo que gracias a Jelinek se los iba a conseguir. Así que, Karina, ahí tenés un dato que tal vez te sirva para tu divorcio. Pues es que a medida que avanzamos sobre toda esta historia de la ruta del dinero y demás, a mí me da una sensación sobre la cual vamos a trabajar, que toda esta gente, Farinia, el Ascar, Suris, el de Propime y otras cuevas, en el fondo son parte de una misma banda, que laburaba de manera coordinada y que lo que hacía era blanquear la guita de la corrupción. Yo el otro día decía, y lo digo también en el libro, en La Década Robada, que seguramente en los próximos años, cuando los K salgan del poder, nos vamos a enterar de un montón de cosas que nos van a asombrar por estos 10 años de relato, digamos, ¿no? A medida que el relato se va descascarando, ahora se está descascarado, pero todavía falta hablar mucha gente, porque aparte, estos tipos dejaron muchos heridos en el camino. Muchísimo. Muchos heridos en el camino. Muchísimo. Y los heridos son los que hablan. Porque cagó a la mujer, porque cagó al cuñado de no sé quién, porque abrochó al socio de no sé qué otro. Y claro, finalmente, bueno, por eso también en su momento hablaron el Ascar y Farinia. Y después los apretaron y se desdijeron. Pero tengo la sensación de que estos más los que están apareciendo ahora, Suris, son parte de lo mismo. Son parte de una banda con los mismos objetivos que era blanquear guita de la corrupción. O de Néstor, o de Debido, o de quien fuera. De la obra pública, fíjate. De la obra pública, básicamente. Digamos. Fíjate que el caso Suris, el caso Madres de Plaza de Mayo, el caso de Farina, todos terminaron operando. O con la financiera... Con las mismas Propime. Cuevas, pues no hay tantas cuevas, no hay 5.000 cuevas distintas en Buenos Aires. Debe haber 15. ¿Y cuál es la prueba que el programa viene hablando de eso? ¿Cuál es la prueba de que todo este circuito de cuevas ilegales y de dinero sucio de la corrupción, sobre todo de la obra pública, está vinculada con el poder? El llamado de Carlos Liuzzi, el segundo de la Secretaría Legal y Técnica, a Ollarvide, el protagonista del programa, para que levante un allanamiento de la financiera Propime. Viejo, nos están pidiendo coima a nosotros mismos, dice el tipo. No se hace. Quédate ahí porque dormiste todo el fin de semana, estás al pedo porque es Pascua, así que no te vayas a dormir todavía. Vamos a un corte y venimos, dale. Acordate de mandar el facio, ¿eh? Acordate de mandar el facio. Varias cosas, antes de seguir con el tema. ¿Te acordás que yo decía recién, si me preguntaba al aire, si Aníbal Fernández había o no declarado el BMW que le robaron? Y me cuenta Geuna que las declaraciones del Senado son secretas. Mirá qué lindo, yo no lo sabía. En realidad está mal, legalmente tienen que ser públicas, pero el Senado no las informa más. Entonces no conocemos ninguna declaración de Aníbal Fernández desde que es senador. Qué lástima, ¿no? Que no... Estaría bueno, Aníbal, contá lo que tenés. Si total, si lo que tenés está bien, está bueno que lo cuentes, ¿viste? Para que la gente se dé cuenta que no robaste. A lo mejor no lo podés contar. Si no lo podés contar, seguí haciéndote el boludo. Pero si lo podés contar, contalo. Estaría bueno lo del BM que lo cuentes, si era tuyo, si te lo prestó un amigo, si era de Leo, qué sé yo, que te acuerdas que Leo tenía un montón de coches.
Bueno, Rodrigo Alegre, hablábamos del tema Juan Suris, novio de Mónica Farro, procesado por narcotráfico, por 20 facturas truchas, y entre él y mi primo Leo Fariña hay por lo menos 3 escuchas que están tramitando en la causa de Bahía Blanca, Rodrigo. Sí, hay 3 escuchas que están tramitando en la causa de Bahía Blanca y que están dentro de una causa mayor que es lavado de dinero, donde está investigado Juan Ignacio Suris y Leonardo Fariña. Esas 3 escuchas, la primera de ellas es la que escuchamos hace un ratito, de los 90 físicos, donde pide ver si podía colocar esos 90 físicos en un principado de Liechtenstein o fuera del país. Hay una segunda escucha de julio del 2013. En julio del 2013, Suris le dice a Fariña que tenía que colocar, textual, entre 400 y 500 mil pesos en una financiera en Buenos Aires. Y le pregunta a Fariña si Fariña conoce dónde poder colocarlo. Fariña le dice que tiene un conocido donde puede colocarlas. Sí, el Ángel es conocido nuestro también. Andá a verlo y dale la guita. Claro. Que después hablaban y me combinaban. Hubiera llamado a mí, yo después te paso a mi teléfono. Gracias. Eso fue en julio del 2013. Hay una, después de que estallara obviamente el escándalo del programa y demás. Un mes después hay otra comunicación donde Suris y Leonardo Fariña hablan de verdes de buena calidad. Hablan de verdes de buena calidad. Vos sabés que hay distintas fuentes que aseguran que Fariña está metido, aparte de todo, el primo Leo es un tipo tan versátil. Está metido en el tema de los dólares falsos. Y ya tuvo problemas sobre eso, por ese tema, en la noche de Buenos Aires. En distintos lugares, incluso en algunos lugares lo cagaron a trompadas. Por el tema de circular dólares falsos. Yo no sé si es que circuló pequeñas cantidades o grandes cantidades. El juez de Bahía Blanca lo que dice es justamente a raíz de esta escucha que se abra otra investigación contra Leonardo Fariña y contra Suris por el delito de comercialización de dólares truchos. Un consejo a los compañeros de celda de Fariña, que parece que se están llevando mal con él. Si los quiere coimear con dólares, chequeen los dólares, porque capaz los caga, ¿eh? Y por último, Juan Ignacio Suris, a quien fuimos a ver en la cárcel y que defiende todo el tiempo a Leonardo Fariña, su amistad y los negocios que hacía con él, tiene una causa por facturación apócrifa. Facturación trucha. Y en esa causa, en esa misma causa, Juan Ignacio Suris, adivina con quién operaba en la financiera, porque financiera conocida que mencionamos recién en el caso de Yarvide. ¿Con la de Lascar? No, con la de Propime. La Propime. La de Liusi, exactamente. Que tiene 500.000 de pesos operando ahí. Ahí cambiaban los cheques para poder hacer una diferencia. Yo te digo, es todo parte de la misma banda, lo que estábamos diciendo antes. Acá hay un lugar donde todas las flechas van coincidiendo. Tiene Maru Dufar, me dicen. Algo de último momento. No, no, pero en serio. Y es fuerte. ¿Cómo es la historia, Maru? Sí, Jorge, una fuente muy cercana, o sea, una fuente de investigación, nos acaba de contar que Blanco aparece... El novio de Yarvide. Aparece mencionado en unas escuchas en la mega causa de por narcotráfico y lavado de dinero de Nordelta, que fue muy conocida en estos últimos días porque juez Santa Marina del fiscal del juzgado de Lomas de Zamora. Claro, un número uno de Lomas de Zamora hizo un mega operativo hace un par de semanas. En esta causa, Blanco aparece mencionado en una escucha telefónica entre un narco detenido y un empresario que está afuera. La frase textual que aparece en esas escuchas, son más de 400 páginas y que nos acaban de mandar, que está en el expediente, es: el novio de Yarvide se encarga de todo. ¿De qué se encargaba? ¿Escuchás eso? Un narco hablando con otro. El novio de Yarvide se encarga de todo. En realidad es un narco detenido, que es este señor que yo te digo, Yepes Gaviria, que habla con un empresario que está afuera, que no tenemos identificado si es narco o no, okay, aclarémoslo por las dudas. Lo que le dice es, bueno, el narco, lo que interpretamos nosotros de las escuchas y lo que nos cuentan recién, es que quería comprar aviones. Necesitaba comprar aviones, para eso necesitaba un hangar para guardarlos. En la conversación... El que estaba preso necesitaba comprar un avión. Claro. Está bien. Seguía. O sea, que pensaba que iba a salir dentro de poco. Digamos, ¿qué carajo quiere un avión? Ah, no, a menos que el negocio siguiera y que el tipo... No sabemos eso, no sabemos. Jorge. Bien. Lo que sabemos es que quería comprar un avión, que necesitaba un hangar para guardarlo y que este empresario, en un momento de la conversación, le dice, quédate tranquilo, eso ya está todo. Y la frase textual: el novio de Yarvide se encarga de todo. Bien. Voy entendiendo más por qué nos querían censurar el programa, ¿no? El abogado que vino primero, toda esta historia. Ahora encima metido en la... Uy, no, esta mira, no me la banco más. Eso no me la banco más, más respeto. Es la medical trainer.
Mira, Jorgito, sí. Bien, me metiste un corte esta vez, está bien, te escupí, perdóname. No, no, tranquila, yo me pongo lejos para que no me escupas. Está bien, yo te cuido a vos, esto para que vos no lo comas. Está bien. Solo, estaba en el camarín, no tendría que estar, ya te dije, solo electrónico, vos podés comer cosas electrónicas. Jorge, un sándwich electrónico, escúchame. Sí. Mira, vos te tenés que cuidar, esto ya tenés que ir terminando porque si no me hacen un juicio a mí. Pues yo te tengo que cuidar a vos, ¿sabés? Sí. Te tengo que cuidar a vos. Mira, ya se me murió Michael Jackson. No, ¿cómo se murió Michael Jackson? Sí, se me murió Amy Winehouse. Philip Seymour Hoffman, ese no me sale bien el apellido. Philip Seymour Hoffman. Bueno, ese no importa, se murió, eso. Así que vos cuídate, ¿sí? Yo ¿vos cuidabas a ellos, a Michael, a...? ¿Puedes creer? Jorge, sí. Hoy duermo con vos. No, no, no puedes dormir conmigo, entre yo soy Sarita, casado. Entre Sarita y vos. No, ¿por qué? ¿Vos te pones oxígeno todavía? Sí. Bueno, no te vas a dar cuenta. Bueno. Ni te enterás, te juro que bueno. Ni te enterás. Vos dormía. Está bien, te mandó suela a dormir conmigo. Sí, era o dormir con vos o con Siciliani. Bueno. Está bien, bueno. La verdad es que prefería con Siciliani, te digo. Está de ser medio bombero, ¿no? ¿Cómo? Bueno, no, nada, nada, nada. Anda para casa. Dale, dale, espera en el auto. Anda para casa. Bueno, acordate de nuestro pacto de tratar de que te vayas a dormir bien, arriba, con buena onda. Vamos a citar al gurú de Lía, el gurú del neonazismo, Luis de Lía, cuando decía amor, amor, amor. Bueno, Luis Barros hizo un clip con eso. Chau, que duermas bien. ¿Ustedes se creen que hay que vive el chorro? Que nacieron de un repollo los vive el chorro. Nacieron de los 90. Le sacamos la escuela, el trabajo, la familia, el amor. Necesitamos escuela, educación. Amor, 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 amor. Necesitamos amor, 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 mucho amor.